Soy Miguel Rosa. Ellable. Sebastián. Alicia Acuña. Mamadou Mbake Sek Diouf. Rosario. Eriot. Margarita. En la zona de la Alameda, en el centro de Sevilla. Sevilla es maravillosa, ¿no? Por su clima y sus horas de luz. Que hay mucha vida, que hay muchas personas todos los días, por la mañana hasta por la noche, en el barrio. Me encanta Sevilla, Sevilla. Porque estamos perdiendo la sustancia de lo que era realmente la Alameda, porque la zona centro se ha convertido en una zona de recepción de turismo. Yo creo que Sevilla está perdiendo identidad. El precio de los alquileres, la masificación, muchos turistas, sobre todo la pérdida de espacios locales, muy de aquí. Blanco. Negro. Negro. Blanco. Blanco. Negro. Donde todo el mundo se respeta y todo el mundo convive respetándose los unos a los otros y cada uno siendo feliz a su manera, dentro de lo que cabe. Más calles peatonales, más colegios públicos, más árboles, que volviesen más oficios de artesanía y de economía local, algún tipo de ordenanza para masificación o la turisterización de la ciudad. Hombre, a mí me encantaría que hubiera más zonas verdes y más espacios a la cultura. Villa está llena de edificios que podrían albergar unos espacios culturales maravillosos, ¿no? Thank you.
razonable que el Estado invierta dinero en personas que sean capaces de experimentar, un intento de profundizar en el conocimiento de un determinado área. Creo que eso es muy saludable para cualquier sociedad. Sean bienvenidos a la esencia de mis días, un baño de drama que empapa mis buscavías. De forma humilde y honrada se hace dinero, negros venden pañuelitos, gitanos el romero. La zona rondando, algún que otro ratero, pero como en todos lados supervivencia del guero. Con los bloques suena camarón por bulería, culturas de mis calles, de zonas de Andalucía. Eso va a contribuir nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevos paradigmas que al final mejoran la vida de todo el mundo, de todos los ciudadanos.